libre que se ha presentado en las mejores plazas del mundo. Precisamente de esta tierra de Tijuana, él vio nacer la primera luz y así ha visto nacer la estrella de la victoria como luchador profesional. Su grito, como siempre, es que se lidiarán tres rudos a una sola caída, la usanza técnica. Lleva precisamente en ese equipo de gran gladiador, en ese vestido de luces, el propio brillo de su trayectoria corta pero incipiente y maravillosa. Que toda esta gente de Tijuana, que todas las gargantas escuchen ese ole para ver, para escuchar, para disfrutar a Mr. Capote de Plata. Cuando se oiga ese nombre, que se oiga el ole, él es el Torero. Señoras y señores, ha llegado el momento en que todo Tijuana estaba esperando. Este es el gladiador que va a retirar de la lucha libre a Fuerza Guerrera. Jóvenes que le han dado brillo a la lucha libre en nuestro país. Este es el ídolo, y ahí saluda a su familia. Mientras tanto, no lo pierdan ustedes de vista, es orgullosamente baja californiano, Super Niño Rey Misterio Junior. Y lo acompaña también un hombre que es precisamente de esta tierra baja californiana, nacido en la Alta California. Aquí lo tienen ya, maestro de un joven promesa y realidad, Rey Misterio. Lucharon a una caída sin límite de tiempo. Capitán del mando rudo, con su grito de guerra, ¡arriba los chilangos! ¡Fuerza Guerrera! Y como capitán del bando técnico, ustedes lo han visto triunfar. Que se oiga ese apoyo para el capitán del bando técnico, Rey Misterio. Referis en la escena, Pepe Casas y el Torero Suárez. Bueno, pues ya comenzó la batalla y verdaderamente están los ánimos bien caldeados. Las jóvenes acompañantes edecanes ya van por las de Villadiego corriendo y saliendo, porque aquí la furia bestial de estos tres rudos encabezados por este pescadote, el más grande de todos, Fishman. También bien representados por Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced y el hombre de las dos tibias y la calavera. Precisamente es Pedro Pirata Bucanero Morgan, y ya la están tomando en contra de los técnicos. No se hizo esperar ni siquiera el silbatazo de iniciar, cuando ya los rudos estaban encima de este Rey Misterio Junior, doctor. Así es, vámonos a esto que, señoras y señores, desde Tijuana, Baja California, la Triple Manía 2. Aquí tienen ustedes a este que es el enorme Rey del Océano, Fishman. ¡Qué forma de presentarse! Allá surgiendo esa estela de fama, de popularidad, de este impresionante rudazo. Cuando tenemos aquí a este que es Super Niño Rey Misterio Junior, que hoy
Hoy le prometió a Rivera que se va a sublimar, que hoy va a dejar hasta el pellejo, pero no va a perder Rivera. Anda lastimado de una muñeca, doctor, y aquí ya el pollero Suárez está ganándose la animadversión. Y creo que tiene razón por lo que indica de que quería golpear con el puño, y eso sabemos que está prohibido. Aquí está el chilango número uno. Rey Misterio está sufriendo las consecuencias del rey de los chilangos, Fuerza Guerrera, que lo agarra toda una clase de cachetadas. Hay que admirar lo que hace Fuerza Guerrera, porque no cualquiera se para en un escenario con todo en contra para demostrar lo que es la ley y la calidad, al igual que lo hacen Pirata Morga y Fishman. Evidentemente la gente entregada a Rey Misterio, que es un idolazo en esta localidad. Y Rey Misterio Jr. también, porque vaya que son luchadores de una capacidad impresionante. Uno ya es maestro de nuevas generaciones, el otro ya es promesa realidad. Bueno, pues en el encuentro de la nueva y vieja guardia tenemos aquí al Torero y Fishman. En una guerra, dos fuegos, la proyección de ese tope a la altura del plexo solar. Ya viene el incipiente Rey Misterio Jr., pero desde luego que está el comité de recepción ruda con este señor Fuerza Guerrera y también el Bucanero Mayor. Ya la toman en contra de el Torero y en contra de Rey Misterio Jr. Y es precisamente esta tercia técnica. Ellos han nacido en esta tierra de la Alta California, en Tijuana, la ciudad verdaderamente importante a nivel frontera, una de las más importantes. Aquí precisamente es donde se estelariza el máximo cruce de turistas. Rey Misterio. ¡Ah! Este es un foul. Un foul con alevosía, ventaja y rudeza, doctor. Esto es verdaderamente flagrante. Esto es violatorio. Vean ustedes nada más aquí cómo vaya estrellón de este Rey Misterio. Aquí someten a este hombre que ha pisado el albero, quien no ha venido a Tijuana, Baja California, como matador de toros y no ha participado en las corridas de este sitio con enorme tradición. Aquí en Tijuana, Baja California. Ya están discutiendo. Ya están discutiendo. Este pollero Suárez es Malandrín Rivera. Caray, qué referee tan polémico. Lo habíamos visto en anteriores ocasiones, pero hoy, el día que tenía que ser su consagración, está aquí discutiendo con Pepe Casas. Terribles cachetadas de Pirata Morgan. Pedro el Malo, cómo le ponen ahora el pie encima. Y el pescadote haciendo de las suyas sobre la humanidad de Rey Misterio Jr. Se da tiempo hasta de posar para los fotógrafos. Qué capacidad de este pescado grandotote. Está Rey Misterio sufriendo verdaderos estragos en su humanidad. Ya lo toma el Pirata Morgan y qué cabezazo le acaba de impactar en el rostro. Fuerza Guerrera va a gritar: ¡arriba los chilangos! Y pues aquí la gente manifiesta su sentir. Levántate si eres tan bueno como manifiesta ser, parece decir Pirata Morgan. Retiran a Fishman a su esquina. Terrible confusión, perdón, está reinando. Mire, aquí está bien el pollero. Eso ya no está bien. Detuvo la mano y vimos clarito cómo iba con el puño, y eso no se vale. Aquí Rey Misterio parece que se cuelga. No, de hecho se colgó del referee el pollero Suárez. Y empieza el conteo para que lo suelten, pero la gente se excitó en serio, Jesús. Entendemos que los ánimos están caldeados y que el referee no está haciendo su trabajo como debe ser, porque es autoridad y debe señalar, mas no debe tomar parte en una lucha de seis contendientes en donde solamente él, repetimos, insistimos, hacemos hincapié, debe señalar. Cuando aquí la desnucadora es de gran categoría y de buena manufactura de parte de Rey Misterio. Y las patadas que se dejan ver de parte de este Rey Misterio. Y ahora golpes ahí de parte de el Torero en contra de Fishman. La gente está metidísima en esta súper, súper batalla sensacional, doctor. Cuando vemos que todo se ha convertido ya en una verdadera batalla campal. Así es, Jesús. ¡Qué manera de prender! Mientras tanto, aquí está Rey Misterio Jr. equivocándose. Se está equivocando Rey Misterio Jr. Y por ahí, desde el averno, se escucha una carcajada. La última carcajada de la cumbancha. ¡Ah, caray! ¡Qué bonita canción del maestro Agustín Lara!
Bueno, fue la carcajada de gusto de Fuerza Guerrera, porque hizo que se equivocara y que el sobrino le faltara el respeto al tío, doctor. Y aquí empieza con sus evoluciones. El torero le acaba de meter una Verónica terrible. Y vamos a ver los pasos dobles que quiere ejecutar. Aquí Fuerza Guerrera en posición de ataque. Y lo están toreando. Y la gente feliz. Y Fuerza Guerrera pues va a reclamar, pero pues le dice el referee, usted está, yo al señor lo veo luchando, que usted no lo agarre. ¡Ah, Fuerza Guerrera! Le estuvo midiendo la capacidad a este torero y lo agarró en el truquito. Por lo pronto se lo lleva al juego de cuerdas, aquí lo espera, pero le pone las banderillas. Ya estamos aquí en el segundo tercio de la lidia, Jesús. Cuarteando perfectamente esas banderillas, un torero que luce un terno elegantísimo. Un hombre que recibió la alternativa como luchador profesional hace algunos ayeres y ahora está en un excelente momento de su carrera, haciendo ya el relevo con Rey Mysterio Jr., que tiene que enfrentar al Pescadote, un hombre que tiene una experiencia muy, muy larga como la tradición de esa máscara verde amarela. Y le falta el respeto, Rey Mysterio Jr. Y cómo no, no hay que achicarse frente a un hombre de estos tamaños, no hay que ver peso, tamaño, categoría. Aquí Rey Mysterio está siendo derribado por ese golpe de taquete y ahora proyectado contra las cuerdas, que esquiva perfectamente bien, y ahora viene el contraataque en esta rana, el toque de espaldas, y el peso y la categoría y la dignidad de un hombre como el Pescadote le impiden ese toque de 3 segundos, doctor. Así es, Jesús. Mientras tanto, aquí tienen ustedes una confrontación de experiencia contra la juventud. ¿Quién nos recuerda que este rey del océano Fishman ha conquistado Japón? Y vean nada más cómo es la irrupción de un elemento como lo es Super Niño Rey Mysterio Junior. La gente así se la entrega. ¡Qué manera de proyectar! Es un hombre, estarás de acuerdo, Rivera, que es una lucha de juventud contra experiencia. Nadie puede negar los brazos internacionales del rey del océano Fishman. No, y es lo que hace más grande quizá en este momento las evoluciones de Rey Mysterio Jr., que ante la capacidad de sus rivales está teniendo una muy buena presentación. Y es que este escenario de Triple Manía sirve para eso, para confrontaciones de grandes, donde se consagran los que nacieron para el triunfo. Aquí está precisamente Rey Mysterio, ya un consagrado que no necesita mucha presentación. El pirata lo toma y hace que falle. Le quiso aplicar la ley del talión y Pedro el Malo, como nada más ve la mitad, dice, en esta plaza de toros nada más hubo media entrada. No, está lleno. Aquí tenemos que cachetadón se acaba de llevar y también le toca su ración a este que es Fishman. Fuerza Guerrera es proyectado al juego de cuerdas. Qué hermosísima toma de nuestros compañeros de Canal 12 de Tijuana. Vea nada más, se queja de foul Fuerza Guerrera. Y así Rey Mysterio es aplacado de sus ímpetus. Y vaya que lo estaba haciendo bien. Y sigue haciéndolo, porque no se aplaca. Reguilete y quebradora. Ah, se cimbró toda la humanidad del Rey del Océano, al cual están aplicando castigo al brazo. Aquí viene Rey Mysterio, que ya recibió relevo muy a la manera de su tío. Y el castigo es grande al brazo del Pescadote. Ya quiere salir del encordado. No se puede, no hizo el relevo, pero sí se llegó a escapar gracias a la intervención del Pollero Suárez. Ingresa al pirata Morgan. Qué gesto tan fiero, tan malo tiene este hombre, Pedro el Malo. Mire nada más, le va a dar 5 y con 1 tiene Rey Mysterio. Pero lo que espanta de Rey Mysterio es su valentía. Es un hombre que nació no con mucho poderío físico, pero sí con una capacidad y reflejos, como acaba de demostrar. No se espanta ante nadie, patadas voladoras para mandar hacia afuera del encordado a este pirata Morgan, que ya está saludando al público de la primera fila. Y solo la amenaza de este Rey Mysterio Jr. fue para lucirse ante sus paisanos. Una lucha, una sola caída de 5 que enmarcan esta fiesta de la Triple Manía. 5-1 caída y 3-2 de 3. Vaya cartel que les estamos llevando a través de Televisa en su tercera fase, la cuenta final, llamada así esta fiesta del color. En la guerra, 2 juegos hasta el momento, todavía nada definido ni para rudos ni para técnicos, cuando aquí está invitando al Burel para que invista a este torero. Y parece que Fishman no se atreve porque le tiene miedo a la puntilla, le tiene miedo a la Verónica y a los pases de pecho que tiene este hombre, perfectamente evolucionados. El torero, y ahora con candado lo saca de lado, y ahora viene otra vez un enganche más, una japonesa. La gente empieza a corear torero, torero, y se va al juego de la tercera cuerda para volver a enganchar, sacar de lado a Fishman, que no le ha ido nada bien porque todo el mundo ahora le ha faltado al respeto, inclusive
hasta estos aficionados de primera fila que vienen a apoyar al torero y eleva desde la tercera para enganchar y sacar de lado. Se está viendo sensacional, prodigándose con toda su capacidad este torero y solamente para ser rubricado y condecorado con el aplauso del respetable de esta Plaza Magna de Tijuana, doctor. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos, a esta que es el mejor luchador del mundo, Pedro Pirata Morgan, enorme rudo. Vea cómo está sometiendo a esta que se llama la Neo Estrella. Dice, yo tengo mayores recursos para estar regresando. Aquí en el albero de la Plaza de Toros, el toreo lo somete de esta manera. Sigue. Vaya salero, vaya presencia, vaya porte de este torero, Rivera. Qué bien lo hizo, porque están entre sus paisanos. Y vaya que lo está haciendo bien, que enganche para derribar a Fuerza Guerrera. Aquí está fallando las patadas voladoras el líder, también lo hace Rey Misterio. Lo toma del puritito Gretero y responde con una cachetada guacolotera. Marca, no me olvides. Aquí está discutiendo con Pepe Casas, pero bueno, fue cachetada a fin de cuentas. Fuerza Guerrera, en lo que están los alegatos, opta por lo decoroso, salirse del encordado. Aquí está Rey Misterio Jr., al cual está amenazando el referee. Ya le dijo que con el puño no. ¡Ah! Se distrajo Rey Misterio, o el pollero Suárez lo distrajo. El caso es que aquí tenemos a Fuerza Guerrera. Vea nada más, ya se lo llevó a la esquina donde los valientes sí sufren, sí lloran. Y este Rey Misterio está a punto de decirle aquí a sus familiares, ya es hora de mi papilla, como para salvarse de más abusos de estos rudos. Lo tienen bien amagado de parte de Fishman, el látigo lagunero, un hombre que viene de una de las canteras más importantes de luchadores mexicanos. Jalisco y la tierra lagunera son dos canteras súper importantes, de ahí la mayoría de los luchadores, y ahora están verdaderamente rudos, implacables. Fuerza Guerrera, el hombre de las tibias y la calavera, Pirata Morgan y Fishman, el pescadote, que se han entendido perfectamente bien en un lenguaje en que solamente se han escuchado rudezas, doctor. Así es, vámonos, vámonos aquí cuando están en un tete a tete. Aparecen los tres rudos, rudos, rudísimos. Dos de ellos con una impresionante experiencia internacional. Pirata Morgan y Fishman, cuando ahí aparece este pollero Suárez, que ha tenido una desastrosa actuación. Vea nada más esta toma, las candilejas. Aquí aparecen un enorme equipo técnico de nuestros hermanos del Canal 12 de Tijuana, Baja California, México. La manera en cómo están sometiendo, pero ahí Pepe Tropicas así regresa. Esta que es Super Niño, está demostrando que la juventud Rivera, divino tesoro. Bueno, yo conozco a más de tres que igual se han escapado cuando ven al abonero, como lo hizo Rey Misterio Junior, y ahora pues Rey Misterio, también el tío Apillín, Iván y Descontón. Y vamos a ver qué hace el torero. Se pone aquí al tú por tú. No, ya no pudo. Este sí no se pudo escapar. Le cayeron los de Miura. Y vamos a ver al torero qué es lo que le sucede. Terrible crotch que le están aplicando. Ya lo toman entre los dos más experimentados, que son Fuerza Guerrera. Bueno, los tres son muy experimentados, pero aquí está la carreta por el honor de los chilangos. Y aquí está Rey Misterio Jr. con patada terrible. Reaccionaron los luchadores técnicos. Esta patada voladora proyecta hacia afuera del encordado a dos de los tres rudos. Aquí ahora tienen solito al Pirata Morgan. Vamos a ver por qué este Rey Misterio Jr. es capaz de cualquier cosa. Vamos, le demuestra la escena. Se proyectó en su tío. Vamos a ver aquí. ¡Ah! La suya no. Se fue a la tercera. ¡Vaya mortal! ¡Vaya mortal! ¡Qué bien está Rey Misterio Junior! Está ahora Rey Misterio grande. Después de lo que sufrió el Pirata Morgan, Fishman, vamos a ver con qué resuelve. Le está dando una pasada por todo lo alto. Aquí está Fishman, que dice tranquilo, tranquilo. Espera que llegue Fuerza Guerrera. ¿Cómo lo toman? Se protege con él y la cachetada va sobre el pescado grandote. Hace que fallen las patadas voladoras. Quedan Fuerza Guerrera y Rey Misterio, los capitanes en la escena. Vamos a ver si ellos logran definir. Reguilete con quebradora para poner fuera de acción momentáneamente a Fuerza Guerrera, que no se rinde, Jesús. Momentos importantes para definir esta lucha. Una sola caída de este cartel que encalara la triple manía 2. Esa patada fue directamente a la mandíbula, justamente donde aprietan el botón los boxeadores para aplicar el cloroformo, doctor. Así es, Jesús Zúñiga, vea nada más.
es como va a las alturas. Este que es Fuerza Guerrera, es una toma bellísima, va por el Rey Misterio y lo saca. Lo saca de lado Puente. Se acabó. De capitán a capitán, se avivó Rey Misterio, doctor. Fue por él, lo enganchó de la tercera, le puso las espaldas, el puente, el conteo. ¿Sabes? El lance más dramático, don Raúl Villarreal, la gente haciendo una gran entrada. Se ha jugado la vida hoy. Super Niño Rey Misterio de una manera impresionante. Se quedó corto en el lance y nuestro respeto para Pedro Pirata Morgan. Sí, totalmente profesional. Esto fue la locura. Y el Pirata demostrando que además de excelente luchador, qué buen compañero. Aquí está. Torero tiene motivos para festejar. Está frente a los suyos. Y ¡ole! Y se oyen las notas de la Virgen de la Macarena. Y de noche, cuando me acuesto, le rezo a la Virgen de la Macarena. Vamos a ver lo que es emoción pura. Una lucha impresionante. Vean ustedes, esto es. Vean cómo se queda corto. Y aquí está. Va a la tercera. Aquí viene el mortal. Y caracoles y recontracáspita. Pues le alcanzó a pegar con el puño al Pirata Morgan. Y ahí lo noquea. Pero lo que hace el Pirata Morgan es un compañero en toda la extensión de la palabra. Está el reconocimiento para todos los gladiadores. Porque no cabe duda que aquí se juega la vida. La lucha de temperamentos, de alternativas, de Pilar Aposta, se ha visto la emoción, la entrega, la capacidad, el talento, los méritos, las cualidades de estos gladiadores que engalanan un super cartel. Merecen ya estar sus nombres con letras de oro en la historia del arte de catch, en el catch internacional, máximas figuras engalanando la fiesta del color, la triple manía 2, doctor. Así es, amables amigos de Televisa, de la República Mexicana. Vamos a lo que es la super repetición. Vean la forma como se proyecta de esta manera. Una sacada de lado desde la tercera. Pero lo que sí es evidente, lo que sí es importante, es que aquí el hombre que hizo el gasto, Fuerza Guerrera, estaba siendo sometido en un verme parpadeo de cementerios. Aquí aparecía Fisma, pero ya era demasiado tarde, señoras y señores. Hemos visto una demostración de seis auténticas figuras. Hemos visto cada uno cómo se esforzó, cómo se entregó. Lo que sí es real, Arturo Rivera, es que es un entrenador hasta las banderas. Es sensacional este público de Tijuana. Por eso más que merecida la triple manía. Los problemas siguen entre Fuerza y Rey Misterio, como se ve. Terrible foul. Y aquí Fuerza Guerrera está hecho una furia, un volcán en erupción. Decíamos nuestros respetos para ambos luchadores, pero en especial para el líder, porque venirle a toser de frente al ídolo en su casa, no cualquiera. Ya lo aventaron entre el público. Y cómo le festeja todo el público a Rey Misterio. Aquí los tenemos, los dos están ahí abajo del encordado. No los pueden zapar. Esto ya se volvió la locura. Revanchas y contrarrevanchas. Televisa presente en Triple Manía 2 desde Tijuana.